Hello. Hola. ¿Qué onda? ¿Toco una canción en lo que inicia la clase o qué? ¿Te toco la cucaracha? ¿Te lo sabes? En lo que inician las clases deberías de dar así como un, ¿cómo se llama? Ándale así. Pero sin que Ubicas cante. esta la... No, o sea, por eso reclutamos a un cantante, porque pues no, la cantada no. Que soy yo, ¿no? A ver, vas a cantar la de... ¿Cómo se llama esta? No De Ed manches, Maverick. no. Nada más toca la guitarra en lo que empieza la clase. No manches. ¿Sabes cuál es esa? Así van a ser los intros de todas nuestras clases de ahora en adelante. Para ir introduciendo a la banda. Ah, ¿verdad? Okay. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Si sabes cuál es, ¿no? Obviamente. Obviamente. Tus besos dicen que es... No me sé la letra. Tú sí me quieres, pero tus palabras no. Ajá. Y al chile yo hasta morí. ¿Cómo va? Pero dices que no. No sé Ya. qué más. Cántale, pues. No, ya solamente has dado, solamente toca en lo que dice la canción. Otra, diario tocas esa. A ver, este es mi más reciente sencillo. Está muy difícil. Se llama Mercedes, de José Madero. Ay, güey. No, espérame, ahí no es. No te creas, no. Todavía no está lista. Sí, así, nada más así. Oigan, ¿se acuerdan quién dijo la doctora que iba a empezar? Pues el tema que sigue. No sé quién es. Creo que yo. Ah, pues Pero ya se no sé. conectó la doctora Javier, ¿eh? ¿Tú vas a dar la clase? No, no tuviste ayer. No. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Entonces, ya tenemos a quién va a dar la clase. Doctora. Hola. Hola, doctora, buenas noches. Sí, me toca a mí y a mi compañero Manuel, nada más que está un poco atorado en el tráfico, pero puedo ir empezando yo con, pues, con la parte que yo hice en lo que él llega. Okay, muy bien. Me dicen si ya se ve. Ya, bebé. Sí. Okay, bueno, nuestro tema es enfermedades metabólicas asociadas a cambios corneales y también los depósitos corneales. Yo soy Alexa Padilla, R1. Y mi compañero Manuel Joya. Bueno, voy a empezar por hablar de los pigmentos, de las pigmentaciones.
Bueno, hablar primero de la tirosinemia. Este es un trastorno del metabolismo de la tirosina. Es de origen autosómico recesivo. Hay diferentes tipos. El tipo 1, que está causado por una deficiencia del fumarilacetoacetato. Y el tipo 2, que está relacionado al síndrome de Richter-Hanhart y es el que nos da la afectación corneal. Y bueno, también está otro, que está relacionado al síndrome de Hunter, que está ligado al cromosoma X. La tirosinemia, vamos a encontrar depósitos subepiteliales cristalinos punteados, epífora, fotofobia, enrojecimiento, blefaroespasmo. De signos va a haber hipertrofia papilar tarsal, va a haber opacidad corneal, pseudodendritas corneales que no van a teñir. Podemos encontrar placas corneales y también vascularización corneal. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de cómo podemos encontrar las pseudodendritas. Algunas sí tiñen, algunas no, en la tirosinemia. Después, hablar de la alcaptonuria. Esta es una rara deficiencia de la enzima homogentisatooxidasa. Esta se produce una acumulación del ácido homogentísico, el cual se llega a oxidar y hace que se formen pigmentos negros. Va a haber una alta prevalencia en República Dominicana y Eslovaquia. No hay un metabolismo de la fenilalanina ni de la tirosina. Como les decía, va a haber una formación de pigmentos negros o marrones. Esta se va a presentar en sangre, en orina y en tejido conectivo. Vamos a encontrar opacidades negruzcas en epitelio corneal y normalmente van a estar muy cerca del limbo. ¿Cómo se va a diagnosticar? Pues con la determinación de ácido homogentísico va a estar disminuido. Y bueno, así es como vamos a detectarla. La amiloidosis es un grupo de enfermedades en el cual hay depósito de hialina eosinófila, depósitos amiloideos que pueden estar locales o sistémicos. Hay cuatro tipos, pero el primero es el que nos va a dar las manifestaciones oculares. Bueno, va a haber placas amiloideas en conjuntiva, va a haber una distrofia corneal gelatinosa en forma de gota, ahorita se las voy a mostrar. Podemos encontrar latiz corneal, podemos encontrar erosiones corneales, y un rasgo muy típico es que las lesiones que se presentan en conjuntiva van a sangrar. De síntomas, pues va a haber fotofobia, va a haber lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y pérdida de visión bilateral se puede encontrar. Estos son algunos ejemplos de cómo se puede observar la amiloidosis, como les comentaba, del latiz y de la distrofia. Y bueno, también de las placas en conjuntiva, que serían las que nos darían algún sangrado. Bueno, ahora hablando acerca de la gota, pues es una hiperuricemia. Esta va a estar causada por va a tener diferentes causas. Puede ser enzimática familiar, que es por el síndrome de Lesch-Nihan, y puede ser por otras como obesidad, por terapia diurética, por consumo excesivo de alcohol, y bueno, como ya sabemos, va a haber un depósito de cristales de urato monosódico, que son conocidos como TOFOS. Las manifestaciones de gota en oculares, vamos a encontrar cristales en córnea, queratopatía en banda, inyección conjuntival. Esta se conoce como episcleritis periódica fugaz. Ahorita se las voy a mostrar. Vamos a encontrar pues, los depósitos estromales o cristales finos, amarillos, centellantes en córnea superficial.
la queratopatía pigmentada en banda blanca cuando los cristales confluyen. Los tofos conjuntivales, va a haber depósitos granulares de color blanco, van a estar tanto nasales como temporales. Y bueno, la imagen de la izquierda es como se encontraría una episcleritis, periódica fugas, y la imagen de la derecha es como se verían los cristales profundos en un paciente que ha tenido varios ataques de gota. Bueno, también mencionar acerca de depósitos por uso de medicamentos, mencionar la córnea verticilata, que está asociada al uso crónico de amiodarona y también al uso crónico de cloroquina. Pues nos va a dar unas líneas radiales, como podemos ver en la imagen. Estas son arremolinadas y están formadas por depósitos puntiformes muy pequeños que dan un color café o pardo, y estas van a estar en epitelio o en subepitelio, y bueno, está muy asociada a la enfermedad de Fabry. Bueno, vamos a seguir con la enfermedad de Wilson. Esta es una enfermedad autosómica recesiva en la cual vamos a ver una acumulación de cobre. En esta va a haber depósitos de cobre en membrana de Descemet, y usualmente estos depósitos comienzan en el limbo. Vamos a encontrar anillos cafés, rojizos o verdosos, que son los anillos de Kaiser-Fleischer. Y bueno, estos anillos comienzan a desaparecer cuando el paciente tiene un tratamiento, que normalmente esta acumulación cobre de tóxica, el tratamiento más común es con trasplantes hepáticos. Y cuando hay una mejoría es cuando estos desaparecen. Bueno, acerca de las líneas de hierro, vamos a tener muchas presentaciones de líneas de hierro. Pueden ser depósitos de hierro dentro de córnea. Están las líneas de Hudson-Staly, que son líneas en dirección horizontal. Ahorita se las voy a mostrar. Podemos encontrar un anillo de Fleischer que está presente en queratocono, como lo veíamos el día de ayer. Están las de Stoker, que están muy asociadas a aterigión. Las líneas de Ferri, que son ampollas filtrantes en limbo. Y están los anillos de Coats, que son secundarios a trauma, y estos en un inicio se llegaban a confundir con calcio. Bueno, en estas imágenes, la primera del lado izquierdo, si ven esta pequeña línea horizontal que está ahí señalada, es una línea de Hudson. La segunda imagen son las ampollas de Ferri que están filtrantes en el limbo. Después ya tenemos las de Fleischer y de Stoker, que como les comentaba, están asociadas a terigión. Bueno, la crisiasis corneal, que son los depósitos de oro, se pueden encontrar muy comúnmente en personas con artritis que tienen algún tratamiento con sales de oro. Estos depósitos de sales de oro se van a encontrar en estroma, sobre todo. Perdón. Y bueno, la imagen de la derecha es cómo se verían con la lámpara de hendidura.
La imagen que está en la parte inferior es cómo se verían con una microscopía. Se ven muy brillantes, muy finos. Son muy característicos, como les decía, en personas que tienen alguna enfermedad como artritis reumatoide. Y a diferencia de los de plata, que son un poco más brillantes en la microscopía confocal, pues bueno, estos son los, anillos de argirosis. Se encuentran más comúnmente en membrana de Descemet y pueden tener un patrón central o pueden estar en un patrón limbar. Y bueno, eso sería todo. Creo que mi compañero ya está Bueno, en cuanto a los depósitos, pues hay algunos que son muy poco frecuentes, sobre todo en aquellas enfermedades que son pues todavía más raras. Generalmente, pues el diagnóstico por la condición de la enfermedad sistémica, muchas veces, o generalmente más bien se hace desde el punto de vista sistémica y luego piden la valoración por oftalmología por alguna otra circunstancia, sobre todo por la mala visión, los síntomas de fotofobia o alguna otra condición que puede generar déficit visual. Algunos que pues sí son un poquito más comunes, como las líneas de hierro en pterigión o las líneas de hierro en queratocono, pues nada más saber que ahí están, que no son tal cual como patológicas o que no se va a dar algún tipo de tratamiento. Y en algunos casos, como dentro de lo más común y que llegan a ver más frecuentemente, pues es la córnea verticilata. Las otras que son secundarias, por ejemplo, a los depósitos de sales de plata o de oro, ya son menos frecuentes porque el tratamiento ya es poco común que se dé ese tipo de tratamiento en los pacientes que comentabas, por ejemplo, de artritis reumatoide. Sin embargo, pues todavía pudiera haber algunos casos. Realmente yo ya no he visto pacientes que sean manejados con ese tipo de tratamiento médico. No sé si de esto tengan algún comentario o les haya llegado algún paciente con estas características a la fundación, al instituto o alguno que hayan visto ahí en San Ángel o en algún otro lado. Yo en lo personal no me ha tocado verlos, doctora. Y sí, como comenta usted, normalmente son pacientes que tienen alguna otra enfermedad o que están diagnosticados desde antes, incluso la mayoría desde el nacimiento, porque son enfermedades, pues, sobre todo de genéticas. Entonces, muchos ya llegan, me imagino que cuando llegan ya con las complicaciones y con todos los signos, no como nosotros de primera intención es que acuden, ¿no? Sí, así es. Y bueno, nada más algunos, por ejemplo, cuando tenemos en los casos de depósitos de calcio, a veces que no encontramos la causa y resulta que el paciente a veces está debutando con dolores y no saben que son secundarios a gota o a periodos de hiperuricemia. Entonces hay que evaluar esa posibilidad en aquellos pacientes en los que tengan este tipo de depósitos, porque nos pueden orientar. En esos casos a veces sí nos pueden llegar de primera instancia a nosotros por la alteración a nivel ocular. Los síntomas a veces sistémicos, a veces los pacientes se toman cualquier analgésico y los pasan entre comillas desapercibido o les dan el remedio de la comadre o algo para las molestias que tienen por los tofos, o a veces tienen ya las deformaciones y no les toman importancia, y cuando lo vemos a nivel ocular pues es importante el referirlo de manera adecuada para que se les dé el tratamiento, digo, porque esos pacientes sí cuentan con un mejor pronóstico, por lo menos de disminuir las molestias sistémicas, ¿no? Bueno, entonces, si no hay algún otro comentario de esa parte, para que sigamos con el otro tema. Ya llegó Manuel. Con muy la bien. Parte que estaba. Listo, Manuel.
¿Está bien mi pantalla, doctora? Sí, nada más que está, bueno, no sé si así la tengas configurada, pero está en forma de presentación para el expositor. Digo, sí se alcanza a ver bien, pero... Se vuelve a ver igual, doctora, disculpe. Ya se ve bien, ya se ve en la pantalla completa. Perfecto, gracias. Buenas noches, disculpen la demora. Soy el doctor Manuel de Jesús Joya Peña, mi tutora, la doctora Beatriz Alvarado, y vamos a continuar con el tema de enfermedades metabólicas asociadas a cambios corneales. Primero, para definir este tipo de enfermedades, son aquellas manifestaciones corneales de las enfermedades sistémicas en las cuales va a haber una alteración de la transparencia corneal debido a algún acúmulo de sustancias metabólicas dentro del epitelio, estroma o endotelio. Van a ser debidas a algún defecto enzimático y la mayoría van a ser trastornos autosómicos recesivos. El primero que vamos a ver va a ser la mucopolisacaridosis. Es aquella enfermedad sistémica hereditaria del almacenamiento de los lisosomas. Son a consecuencia de la ausencia de hidrolasas ácidas lisosomales, las cuales van a ser las enzimas glucosaminoglucanos, como el dermatato sulfato, el heparano sulfato y queratano sulfato, en la cual va a haber una acumulación de estos glucosaminoglucanos, los cuales ya los mencioné, y van a ser autosómicos recesivos. La mayoría de estos pacientes van a presentar displasias muscoesqueléticas, retraso mental, hepatomegalia y alteraciones oculares. Normalmente los glucosaminoglucanos constituyen la sustancia fundamental de la córnea, pero en estas enfermedades se encuentran depósitos microscópicos de mucopolisacáridos en los queratinocitos y el estroma, y en algunos casos en el epitelio corneal y en el endotelio. Estas van a ser unas características, como ya se las mencionaba, de este tipo de pacientitos. Muy característico las alteraciones musculoesqueléticas, y que van a presentar algunas alteraciones corneales, que es lo que vamos a enfocarnos. Dentro de estos hallazgos corneales y conjuntivales vamos a encontrar diversos grados de nubosidad corneal, que nos van a dar como consecuencia una agudeza visual reducida y sensibilidad a la luz. Esta nubosidad corneal es más común en los síndromes de Hurler, que es la mucopolisacaridosis tipo 1, el síndrome de Morquio, que es la 4, y el síndrome de Marotaux-Lamy, que ahorita los vamos a ver un poco más a fondo. La tipo 1 va a ser aquel defecto de la enzima lisosomal alfa-L-hidrodinasa, la cual va a ser, vamos a encontrarlo por un catabolismo defectuoso del sulfato de Paran y de Dermatan, que conduce a su acumulación en los lisosomas de todos los tejidos. Y se va a subdividir en tres fenotipos. El tipo 1, que también le llaman es debido al doctor Hurler. Esta es la más común y es la más grave. El tipo 2, que es de la Hurler-Shai, que es intermedio, y la tercera va a ser la Shaya, que es la más leve.
La tipo 1, la Hurler, como les mencionaba, es la más común, pero pues es una incidencia de 1 en cada 100,000 recién nacidos. Va a darnos múltiples manifestaciones sistémicas después del primer año de vida, como lo menciona, pues por ejemplo, esta imagen, o como ya se había mencionado un poco antes, de que vamos a tener cierto retraso cognitivo, las características de las facies y ciertas alteraciones corneales. Van a presentar nubosidad corneal marcada y difusa, secundaria a la predilección de los glucosaminoglicanos hacia la córnea y articulaciones, por lo cual van a tener un exceso de glucosaminoglicanos. También van a presentar condroitina, que solamente se va a encontrar en la córnea. Mientras que el sulfato de dermatan va a estar presente en cicatrices corneales e injertos rechazados. Y vamos a encontrar que en la córnea va a estar compuesta de aproximadamente 4% de glucosaminoglucanos. Esta nubosidad corneal va a causar fotofobia, pero lo característico va a ser que no vamos a encontrar algún hallazgo físico que explique esta fotofobia. La mucopolisacaridosis de Hurler, entre otras manifestaciones oculares, van a ser las opacidades puntuales finas en todo el estroma, secundarias a la acumulación excesiva de sulfato de dermatan y pronunciadas centralmente. Van a presentar también glaucoma secundario de ángulo abierto, degeneración retiniana, edema y atrofia de la cabeza del nervio óptico. Y estos pacientes van a tener una mortalidad aproximadamente a los 10 años si no tienen ningún tratamiento. Estos van a ser unos ejemplos de opacidades corneales. En la izquierda vemos una que es una opacidad corneal leve, que se ve más bien delimitada hacia la periferia. Y en la de la derecha vamos a ver que ya está generalizada toda la córnea, con esa opacidad tan importante que se alcanza a percibir. La otra mucopolisacaridosis que les mencionaba, la Ishai, es la forma más leve y es la más rara. Van a presentar manifestaciones aproximadamente después de la segunda década de la vida y las características oculares van a ser la opacidad corneal periférica que progresa de manera centrípeta. Este va a presentar un 80%, si mal no recuerdo, en la triada de Ishai, que va a ser alguna valvulopatía cardíaca, más una contractura articular y las opacidades corneales. Estas son otras imágenes de córnea que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Es característica la opacidad de tipo lechosa, de predominio periférico, como les mencionaba. Y vamos a encontrar también una nubosidad difusa y engrosamiento de la córnea. La mucopolisacaridosis Hurler con Ishai es una variante alélica en la que vamos a encontrar estos dos síndromes. Es una forma intermedia. La vamos a encontrar en la primera década de la vida y requieren una queratoplastia penetrante para la rehabilitación visual. Van a tener una mortalidad aproximadamente también en la segunda década de la vida o bien pudiera ser por una enfermedad cardiorrespiratoria. De igual manera, vamos a encontrar la opacidad corneal moderada, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, y en el fondo de ojo podríamos encontrar cambios en el epitelio pigmentario de la retina. La segunda mucopolisacaridosis, también llamada síndrome de Hunter, es una enfermedad recesiva ligada al X. Vamos a tener manifestaciones clínicas secundarias a la acumulación del dermatan y el heparansulfato. Y la enzima deficiente va a ser la sulfatasa. Esta la vamos a subdividir en dos tipos, la A, que va a ser la forma grave, y la B, la leve. Las características clínicas de sus pacientes van a ser muy parecidas a las anteriores.
las cuales vamos a encontrar facies gruesas, sordera, estaturas bajas, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas y las alteraciones corneales. Dentro de las manifestaciones oculares van a presentar exoftalmos, hipertelorismo, papiledema, atrofia peripapilar y degeneración de la pigmentaria de la retina. Van a presentar también algunos derrames uveales bilaterales, los cuales van a ser causados por la obstrucción de la vena vórtice secundaria al engrosamiento escleral. Y la opacidad corneal no va a ser significativa en esta mucopolisacaridosis. La tercera de estas, también llamada síndrome de San Filippo, vamos a encontrar cuatro efectos enzimáticos distintos del sulfato de heparina. En el tipo A, que es la más grave, va a haber una deficiencia del sulfato de heparina N-sulfatasa. En el tipo B, va a haber una deficiencia del N-acetilglucosaminidasa. En el tipo C, una deficiencia de la N-acetiltransferasa. Y en el tipo D, de la N-acetilglucosamina 6-sulfato-sulfatasa con la deficiencia de esta. La esperanza de vida de estos pacientes va a ser menor de 20 años y vamos a encontrar rara vez alguna opacidad corneal. Y también de manera, vamos a encontrar degeneraciones pigmentarias en la retina. La cuarta mucopolisacaridosis, también llamada síndrome de Morquio, es una enfermedad autosómica recesiva. El sulfato de queratán se acumula por deficiencia de la N-acetilgalactosamina 6-sulfato. De igual manera, vamos a poderla subdividir en dos. El tipo A va a ser caracterizada por una deficiencia del sulfato y o neuroaminidasa, y la B por la beta-galactosidasa. Dentro de los hallazgos oculares vamos a encontrar papiledema y opacidad difusa del estroma corneal, que la vamos a caracterizar como un vidrio esmerilado, unos puntitos blancos. Así como, por ejemplo, la podemos ver en esta imagen, que es como lo mencionan, esa opacidad en tipo vidrio despulido. La sexta va a ser también llamada síndrome de Marotox-Lamy. Es una enfermedad también autosómica recesiva y de igual manera vamos a tener la tipo A, que es la leve, y la B, grave. Vamos a encontrar una deficiencia de la aril sulfatasa B, con acúmulo anormal de parán y de dermatán sulfato, que se excretan en la orina. Los signos oculares, un enturbamiento corneal progresivo con un aumento del grosor corneal, edema y atrofia del disco óptico secundarias a una hidrocefalia. También podremos encontrar cierres angular agudos o crónicos y glaucoma de ángulo abierto. Aquí vamos a poder ver ese tipo de opacidad que les mencionaba. Y el engrosamiento de la córnea, en el que tiene mucho que ver la hidrocefalia que presentan estos pacientes. La séptima mucopolisacaridosis, también llamada síndrome de Sly, va a ser una deficiencia de la beta-glucuronidasa. Vamos a tener una acumulación del dermatán, heparán y sulfato de condroitina y gránulos de metacrómicos en leucocitos. Dentro de los hallazgos oculares vamos a encontrar opacidades corneales leves, papiledema y degeneración pigmentaria retiniana y atrofia óptica tardía. Estos van a tener una esperanza de vida bastante corta, delimitada a meses. También podemos encontrar manifestaciones clínicas, como ya les he mencionado, el retraso mental, hepatoesplenomegalia, infecciones respiratorias altas, frecuentes, sordera,
Hidrocefalia y hernias umbilicales. Y la novena, mucopolisacaridosis, llamada síndrome de Nantowicz, va a ser una deficiencia de la hialuronidasa, con un depósito de sulfato de condroitina. Van a tener masas de tejidos blandos periarticulares y una baja estatura leve sin manifestaciones neurológicas. Va a estar distribuido por todo el estroma corneal y se encuentra en los depósitos interlamelares de paransulfato. El Copeland mencionaba que solamente hay un pacientito registrado con esta patología. El diagnóstico de estas patologías va a ser en gran parte por biopsia de la conjuntiva. Vamos a encontrar también vacuolas intracitoplasmáticas de fibroblastos e histiocitos en el estroma que contienen un material fibrogranular. También lo podremos hacer por determinación bioquímica, por las enzimas en lágrimas y elevación de los glucosaminoglucanos en la orina. Como por ejemplo esta tablita en la cual nos dice, dependiendo del tipo de mucopolisacaridosis, va a ser, como les mencionaba, la deficiencia de estas enzimas. Dentro del manejo vamos a tener revisión oftalmológica cada 6 meses y electroretinografía para determinar la presencia y la gravedad de la retinopatía. Tratamientos, pues, es paliativo y sintomático. Queratoplastía penetrante o queratoplastía lamelar anterior útil. Y dentro del tratamiento sistémico, pues podría ser la terapia de reemplazo enzimático, pero pues mencionar que es muy, muy costoso. También, si mal recuerdo, el trasplante de médula ósea podría ser una otra opción de tratamiento. Pasando a otro tipo de patología que también son de alteraciones metabólicas que afectan la córnea, encontramos la lipidosis, en la cual va a ser por una herencia autosómica recesiva en su mayoría. De etiología, pues es multifactorial. Y van a ser grupos de trastornos metabólicos de la homeostasis de los lípidos en el cual se acumulan de manera excesiva. La más importante de las es la esfingomielinosis. La enfermedad de Niemann-Pick, que es autosómica recesiva, va a ser una deficiencia de la esfingomielinasa para convertir la esfingomielina en ceramida. Es una enfermedad multisistémica en la cual la córnea, pues vamos a presentar una visión nublada y oscura. Presentan depósitos de esfingomielina en el estroma, dando como consecuencia una turbidez corneal. Otras estructuras del segmento anterior va a ser el epitelio cristalino, el esfínter del iris y el epitelio ciliar. Y dentro de los hallazgos retinianos clásicos vamos a encontrar el halo macular o la mancha rojo cereza en mácula, observada también en la enfermedad de Tay-Sachs. Así como la podemos observar en estas imágenes, en la del lado derecho vamos a ver la característica mancha rojo cereza en mácula. Y en las imágenes del lado izquierdo vamos a ver esos depósitos lipídicos en córnea. La afección ocular más común va a ser la verticilata corneal en forma de espirales. Y otras manifestaciones oculares van a ser la tortuosidad de vasos conjuntivales y retinianos, radios ramificados de cristalino, neuropatía óptica subclínica, punto ciego agrandado, oclusión de arteria central de la retina y quemosis. Los medicamentos más comunes que podrían causar esta córnea verticilata son la miodarona, la cloroquina, hidroxicloroquina, indometacina y fenotiazidas.
Así como vemos, esta es la muy característica córnea verticilata, en la cual vamos a encontrar depósitos epiteliales grisáceos o dorados, bilaterales, simétricos, que aparecen en forma de remolino desde un punto situado por debajo de la pupila y que se extiende hasta afuera respetando el limbo. Estas alteraciones no van a afectar a la visión del paciente. El diagnóstico de esta enfermedad va a ser por biopsia conjuntival y si quisiéramos hacer algún diagnóstico prenatal, se pudiera hacer por muestra de las vellosidades coriónicas. Para el tratamiento, se podría implementar la terapia de reemplazo enzimático. En esto encontramos el replagal, el cual es producido a partir de las líneas celulares de fibroblastos humanos modificados, y el fabracime, el cual es producido a partir de las líneas celulares de ovario de hámster chino. La terapia de reemplazo enzimático hay que iniciarla lo antes posible. Y también está el tratamiento paliativo, ¿verdad? Que sería con adifenil, hidantoína, carbamazepina o gabapentina, en el cual vamos a buscar reducir el dolor. La tercera patología relacionada con alteraciones metabólicas en córnea va a ser la cistinosis. Este es un trastorno metabólico lisosómico autosómico recesivo. Es poco frecuente y la incidencia va a ser de 3.5 habitantes por millón de recién nacidos. Van a ser tres variantes: la infantil, también llamada nefropática, la intermedia y la adulta. La variante de la cistinosis infantil es la forma más grave, aunque pareciera un pacientito normal al nacer, pero durante el primer año de vida desarrollan una falla para prosperar, desarrollando enfermedades oculares y renales, como el de las renales va a ser el síndrome de Fanconi, y si no se tratan, desarrollan enfermedad renal crónica a los 10 años. Las mutaciones en el gen que codifica la proteína de la membrana lisosómica responsable del transporte de la cisteína va a ser lo que ocasionó la cistinosis, dándonos también niveles elevados anormales de la cistina, lo cual va a ocasionar una acumulación de cisteína dentro de los lisosomas. Las manifestaciones oculares que vamos a encontrar en el primer año de vida va a ser fotofobia, blefarospasmo, depósitos de cristales en epitelio y estroma y en el endotelio corneal, así como en conjuntiva e iris, junto con la despigmentación de la retina. La fotofobia causa un blefarospasmo progresivo y los depósitos de cristales en córnea no provocan disminución de la agudeza visual. También van a presentar una neovascularización corneal periférica, como lo vemos aquí en la imagen. También una queratopatía en banda y sinequias periféricas con engrosamiento del iris. También llegan a presentar cristales corneales en forma de aguja y están orientados paralelos a las láminas del estroma corneal. De igual manera, aquí podemos percibir las imágenes que están en la parte inferior. Coppela mencionaba que histopatológicamente estos pacientes tienen roturas en la membrana de Bowman, la cual va a estar adelgazada, y lo que causa queratopatía punteada superficial y posteriormente síndrome del ojo seco. De igual manera, pues por secundario a esto, pues van a tener irritación corneal crónica. Esto es lo que les mencionaba del desarrollo histopatológico de la ruptura de las membranas de Bowman adelgazada, causando QPS y después síndrome de ojo seco. Los
los hallazgos corneales y conjuntivales van a tener un depósito los primeros 6 meses. La enfermedad corneal va a estar dada por un depósito estromal de cristales iridiscentes y policromáticos que se van a ver como famosos copos de nieve, que van desde agujas hasta rectangulares. El epitelio de estos va a ser el normal. El endotelio puede afectarse cuando los cristales progresan y los cristales en la parte anterior pueden provocar erosión recurrente. En los estudios inmunohistoquímicos va a haber un adelgazamiento y roturas focales en la membrana de Bowman. Estos serían otros ejemplos de la cistinosis. Como les mencionaba, los depósitos corneales en forma de copos de nieve. La neovascularización corneal, que también podemos ver en la imagen del lado derecho. El diagnóstico de esta enfermedad va a ser por biopsia conjuntival con la medición de la cisteína libre extraída. También puede ser por microscopía electrónica, en el cual vamos a observar los cristales de cistina intralisosomales, patognomónicos en fibroblastos y macrófagos. El tratamiento de esta patología es un tratamiento inespecífico para las erosiones corneales. Pues hay que utilizar la lubricación y lente de contacto. La restricción dietética no funciona, ya que la cistina se sintetiza a partir del aminoácido esencial. Las gotas de cisteamina administradas cada hora evitan la deposición de cristales en la córnea. La formulación de cisteamina es un gel ocular aplicable para que podría reducir la necesidad de una administración tan frecuente. Y otra opción sería el trasplante de córnea, el cual va a ser indicado en rehabilitación visual, fotofobia excesiva o erosiones recurrentes. Sin embargo, puede reaparecer en el injerto. Y esto sería todo de mi parte, doctora. No sé si hubiera algo más que agregar que nos pudiera aportar. Igual, estas enfermedades son poco comunes, sin embargo, pues sí es necesario que sepan que existen. Eventualmente, quizá de las que he visto un poquito más frecuente es la cistinosis, sin embargo, pues cuando hay una afectación muy importante, a veces no llegan a un, y además como el tratamiento es muy caro, a veces no llegan a una etapa adulta, entonces gran parte del tratamiento, como ya refiere, sería sintomático. La mayor parte de las veces, pues el diagnóstico, los pacientes prácticamente ya lo tienen porque pues son enfermedades que afectan la condición sistémica con alteraciones en cuanto al desarrollo psicomotor o neurológico, retraso en estos pacientes, fases características, quizá la condición de realizar biopsia sería en aquellos en los cuales las manifestaciones, biopsia conjuntival me refiero, sería aquellos en los cuales llegan a ser alguna forma leve de la enfermedad y no tienen como un diagnóstico sistémico de base, pero nos llaman la atención las características y pudiera en un momento dado darse la condición de determinar el diagnóstico desde el punto de vista de la conjuntiva o la córnea en un momento dado si se hiciera la biopsia. Pero en general no es tan común tampoco porque la mayoría de las veces pues tienden a tener algún tipo de alteración sistémica antes que la manifestación ocular. Como les digo, quizás solamente en aquellos casos en los que la condición sea leve y que no esté el diagnóstico sistémico muy franco, pues se pudiera condicionar las biopsias para llegar como tal a esta determinación clínica. Es poco frecuente, realmente quizás se ve más en algunos hospitales de referencia y por la edad
o la sobrevida que llegan a tener, pues sobre todo en hospitales en donde se valoren pacientes pediátricos. En general es poco común que los veamos en pacientes adultos. No sé si alguien tenga algún comentario más. Si no hay algún comentario con respecto a esto, no sé si tengamos la otra presentación lista. Sí, doctora, ahorita la ponemos. Nos tocaría a Luis y a mí. Muy bien. Muy bien, yo voy a empezar. A mí me tocó hablar de los tumores de la conjuntiva. Dentro de ellos, lo que vamos a ver son los tumores dermoides y los coristomas, más que nada el coristoma epitelial, ¿sí? Ahí mero. Bueno. Gracias. El término coristoma es utilizado para describir diferentes tipos de tejido que es normal en el cuerpo, pero que están en una localización anómala, o sea, en cualquier parte del organismo, más que nada en el área de la cabeza y el cuello, y dentro de estas localizaciones, en la cavidad oral es la que más se ve comprometida, y menos comúnmente las estructuras oculares, que es lo que vamos a ver ahorita. Son divididos en quistes dermoides, dermolipomas, coristomas neuromusculares, coristomas más complejos, como vemos ahí en la imagen donde se observa la lesión conjuntival bilateral del lado derecho. Se puede asociar a coloboma de párpado y también la presencia de un apéndice cutáneo, pero estos, como dije, ya son colobomas más complejos. Hay también amartomas de músculo liso y coristomas hasta de tipo de tejido óseo. En general, los coristomas conjuntivales, que son los que nos competen a nosotros, son lesiones benignas muy raras, pero a pesar de esto, pues sí son dentro de las lesiones tumorales más frecuentes en los niños, ¿no? Que sean raras. Como comentamos, de los tumores de interés oftalmológico, si vamos a comentar, sería el coristoma epibulbar y el dermoides. Ahí la primera descripción de los coristomas, son los tumores más frecuentes. La primera descripción que se hizo fue por este médico alemán von Graefe en 1863, y ya en la actualidad han sido informados pocos casos. No suele tener predilección por uno u otro sexo, o al menos no está muy bien estudiado, y puede ser hasta asintomáticos o síntomas leves y hacerse clínicamente aparentes pues a cualquier edad, desde la edad infantil, que es la más común, hasta una edad adulta, ¿no? Después de haber vivido muchos años. Se reporta una frecuencia de 1 a 3 por cada 10,000 nacimientos, y como dijimos, son los tumores conjuntivales más frecuentes después de los tumores melanocíticos, ¿sí? Pueden también manifestarse de forma aislada o también como parte de algún síndrome genético. La que sigue, porfa. Bien, los coristomas epibulbares son tumores congénitos benignos. Estos son de crecimiento lento y generalmente asintomáticos, crecen de forma gradual. Entre estos está el dermolipoma y el dermoide, que son los más frecuentes, ¿sí? Presentan características clínicas definidas que pueden orientar al diagnóstico, y como ya comentamos, pueden ser asintomáticos o dar síntomas generales como ardor, irritación, ojo rojo. El tratamiento puede ser desde la observación, dependiendo sea o no sintomático, o si puede ser también si afecta el fines cosméticos, ¿no? Y el tratamiento pues es mediante tratamiento quirúrgico y estudio histopatológico. Ahora, el quiste dermoide, también conocido como teratoma quístico benigno, es un tipo de coristoma, pero este es derivado del ectodermo en el mesénquima subyacente de las líneas embrionarias. La presencia del coloboma
El dermoide se asocia con la presencia de coloboma palpebral, por lo que se sugiere que puede estar relacionada con una anomalía congénita de los párpados también. Histológicamente está recubierto por epitelio escamoso estratificado queratinizado, es lo que vamos a encontrar en la histología. Tiene una pared fibrosa compuesto por cavidades de queratina, glándula sebácea, folículos pilosos, y constituye el 3 al 9% de las masas orbitarias. Y como ya comentamos, puede aparecer en cualquier parte del organismo, siendo la órbita un lugar de aparición común. Aquí sigue, por favor. Es uno de los tumores más frecuentes de la infancia también, y se compone, como ya dijimos, de elementos ectodérmicos. O sea, puede tener desde cabellos, pestañas, glándulas sebáceas, sudoríparas, nervios, músculo liso, hasta se han reportado algunos casos que hasta dientes, ¿no? Y tejidos mesodérmicos como grasa, vasos sanguíneos y cartílagos en diferente proporción. Esto ya estoy hablando de los casos más extremos, ¿no? Pero generalmente son así como se ven en la imagen, ¿no? Usualmente como masas únicas, sólidas y como un aspecto blanquecino, rosado o puede ser también amarillento. Pueden ser pequeños, poco elevados y generalmente tienen una localización inferotemporal o a nivel del limbo también. Pero pueden aparecer en cualquier parte, ¿no? La mayoría son superficiales y pueden variar en configuración desde 2 a 3 milímetros hasta 12 milímetros. Uh-huh. Las lesiones grandes pueden estar asociadas a un alto grado de astigmatismo corneal. Esto es importante y pueden causar incluso queratoconos. También encontré artículos relacionados con el dermoide y el queratocono, ¿no? El epitelio corneal adyacente al margen del dermoide puede contener una línea férrica y el estroma está compuesto de tejido de colágeno. Los pacientes pueden referir igual síntomas generales como molestias oculares, lagrimeo, enrojecimiento, presencia de lesión ocular, disminución de la visión, como ya dijimos, en casos avanzados de astigmatismos. El examen físico es fundamental para realizar el diagnóstico, ya sea completo, para corroborar si estamos como el paciente forma parte de algún complejo sindromático como los que vamos a mencionar. También el examen ocular puede apoyarnos con técnicas de imagen si es necesario, como veremos más adelante, y el examen histopatológico es necesario para su confirmación. El diagnóstico precoz es fundamental para la prevención de la extensión ocular y sistémica y para preservar la función visual. Dentro del tratamiento, pues es como el cierre primario de la resección de la lesión y el cierre primario, y también se han reportado casos de resección y plastía, acompañado obviamente de antibióticos, antiinflamatorios. Realizar una extirpación completa es importante durante la resección es importante mantener el quiste intacto, pues la fuga del material de su interior o persistencia de restos puede producir una respuesta inflamatoria dentro del párpado. La que sigue, porfa, esa. En este reporte de caso, tenemos de la Sociedad Española de Oftalmología, tenemos un caso reportado de un niño de 4 años en que llegó por casos de ptosis congénita del ojo izquierdo. En la valoración inicial únicamente se aprecia la discreta simetría entre los párpados superiores, ahí podemos ver en la foto de la izquierda. Y ya en consultas posteriores apareció discreta hipotropia del ojo izquierdo, un astigmatismo creciente que fue ya que hizo sospechar alguna otra patología. Se le pidió un estudio de imagen, que es la resonancia magnética que vemos ahí en la imagen del medio, y ya se confirmó la presencia de la masa compatible con el quiste dermoide. Y ahí pues se extirpó el tumor en una sola pieza. Como ya dijimos, es importante que mantener el quiste en una sola pieza. Y pues ya de ahí se recuperó la simetría de los párpados superiores y el globo ocular izquierdo ya quedó en su posición normal, ¿sí? La que sigue, porfa. Entonces, en conclusiones de estos dos, debemos sospechar clínicamente la presencia de un quiste dermoide en niños que presentan pequeñas asimetrías. No sé qué están exponiendo ahorita, te digo.
Ubaldo, tienes tu micro sí. encendido. No manches. Porfa. No manches. Bien, entonces, como conclusiones, debemos sospechar clínicamente la presencia de un quiste dermoide en los niños que presentan desde asimetrías palpebrales, que no claramente son indicativas de ptosis congénita, que presentan alteraciones de la motilidad, o ante la sospecha se debe realizar una prueba de imagen, como ya dijimos, algún tipo de estudio de imagen, para confirmar la presencia de lesión ocupante más interna, ¿no? Obviamente, si se ve pues externamente la lesión, pues podemos resecarla directamente mediante tratamiento quirúrgico y siempre enviar a patología. Y esto sería todo dentro del coristoma epivulvar y el dermoide. No sé si quiera comentar algo, doctora, o sí. Pasamos directo a las neoplasias al final. Bueno, En general, va el tratamiento, como bien comenta, sí se tiene que hacer una resección completa, aunque en muchas ocasiones pues solo se hace la resección con plastía. A veces es necesario considerar el poner algún injerto. ¿Por qué? Porque queda un escalón muy importante en la zona donde se hace la resección. Con la finalidad de que se haga completa, hay que valorar que la porción que está a nivel de la córnea, hacer una queratectomía, y a veces nos podemos ir a estroma algo profundo. Entonces, esa misma zona donde vamos a dejar denudada va a condicionar una alteración en cuanto a la regularidad de la superficie. La mayoría de las veces pues son no tan cercanos al centro, pero a fin de cuentas hay una irregularidad. Por eso a veces es conveniente, si está muy profundo, considerar poner algún tipo de parche o un microinjerto para tener una mejor rehabilitación en esos casos. Y bueno, en cuanto a los dermolipomas, esos generalmente se presentan más en pacientes adultos y en muchas ocasiones tienden a ser la resección más con fines estéticos, pero sí, también hay que tener cuidado porque uno saca grasa y saca grasa y saca grasa y se sigue viniendo, ¿no? Entonces siempre apoyarse de hasta dónde vamos a quitar. A veces nada más, en algunos casos se considera hacer una, como una cauterización, digamos, de la grasa, con la finalidad más bien de que se retraiga, más que de retirarla completa, pero ya ahí el tratamiento es diferente porque es grasa lo que hay tal cual en esa zona, pero siempre teniendo cuidado de que no se vaya a tratar de alguna otra condición a nivel de la glándula, verificar que no sea un carcinoma de la glándula lagrimal o alguna otra situación que pudiera estar en la misma zona y que nos pudiera dar una apariencia clínica similar. Ante la sospecha, y si no tenemos una... si no estamos muy familiarizados con este tipo de lesiones, pues mejor solicitar la valoración de alguien que sí tenga más experiencia. Ok, doctor. Y en niños, pues también a veces hay que confirmar que no se trate de algún tumor que se encuentre más escondido, pero que nos esté condicionando algún tipo de hipotropia o algún tipo de ptosis y que se requieran hacer más estudios de diagnóstico. En gran parte, los dermolipomas, el diagnóstico pues es muy clínico, es muy característico y demás, pero siempre será conveniente contar con la valoración histopatológica para, una, desde el punto de vista legal, y dos, pues para tener la confirmación al 100% de que lo que estamos retirando es una condición totalmente benigna. Ok, muchas gracias, doctora. Si no hay algún otro comentario para seguir con la otra parte. Bueno, si no hay otro comentario, pues vamos a seguir con la segunda parte, que son las neoplasias de la superficie corneal y de la conjuntiva. Hablando ya pues de estas neoplasias, nosotros los vamos a dividir lo que son en tumores epiteliales benignos, en tumores epiteliales malignos, en tumores de células melanocíticas, tumores vasculares y tumores linfoides. Ya según pues las que son benignas, vamos a tener lo que son los nevos conjuntivales, melanosis adquirida,
el hemangioma conjuntival, el papiloma escamoso conjuntival, la queratosis actínica y el queratoacantoma. Y las malignas, vamos a tener lo que son las neoplasias epidermoide de la superficie ocular, el melanoma conjuntival y el linfoma conjuntival. Pues las primero que nada, o sea, la definición de neoplasias malignas es, pues es una tumoración, o sea, una masa tridimensional compuesto de células cancerosas que afectan al epitelio de la conjuntiva, pueden llegar también al estroma o a ambos. Pues los tres principales, como ya les comenté, pues son estos que vamos a ver uno por uno. Ya en las neoplasias del epidermo de la superficie corneal, lo vamos a dividir pues en tres grupos, que son las neoplasias intraepitelial conjuntival corneal, que esta va a tener pues dos estadios, que es el carcinoma in situ epitelial y la displasia epitelial escamosa. Otro, tenemos lo que es el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma de células escamosas. Generalmente este pues es un cáncer que no es melanocítico y se va a originar lo que es en el epitelio de la conjuntiva. De igual forma este puede llegar a la córnea a tocar lo que es el epitelio o ambas. Ya hablando de las neoplasias intraepitelial conjuntival o corneal, es una sustitución localizada o difusa del epitelio conjuntival o corneal normal por células malignas derivadas del epitelio escamoso estratificado. Las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver es como vemos pues, en esta imagen de la izquierda, en la cual pues, afecta lo que es el epitelio de la córnea, una lesión blanquecina o grisácea. Esta lesión también puede ser un poco transparente, como se nota, y puede haber pequeños pues, vasos que toquen también lo que es esta lesión. En esta neoplasia generalmente sí va a haber una pérdida de la visión, ya si la neoplasia pues, llega al centro, donde va a afectar pues, nuestro eje visual. Esta es la que les decía que estas van a tener lo que son dos estadios y esto lo vamos a ver mediante la biopsia únicamente, en la cual nosotros vamos a ver que cuando solamente hay células epiteliales que invaden solo una porción del epitelio va a ser una displasia epitelial escamosa. Pero ya si nosotros vemos que esta lesión abarca todo el grosor del epitelio, vamos a decir que es un carcinoma epidermoide in situ. Ya hablando sobre el carcinoma epidermoide, o sea, el carcinoma que abarca lo que es todo el epitelio de la córnea, pues va a ser una neoplasia maligna que va a tener un epitelio escamoso estratificado conjuntival y se va a localizar más frecuentemente en el limbo medio atemporal. Este carcinoma epidermoide va a tener tres patrones. Vamos a encontrar un patrón que es leucoplásico, si podemos observar aquí en la imagen. Tenemos una acumulación blanquecina y dura de un epitelio conjuntival queratinizado que va a formar lo que es una masa. Tenemos el tumor papilar, que va a ser una masa color salmonelada o también rosa, y vamos a tener, si se fijan, pues diferentes como asas, o sea, como círculos que son vasculares, que van a extender lo que es toda la lesión. Y vamos a tener también uno de los patrones, que va a ser el tumor gelatinoso. Esto es un nódulo traslúcido, también tiene lo que son vasos, que estos vasos generalmente van a estar dilatados y estas lesiones, aunque nosotros lo vemos como si fuera una lesión gelatinosa, también esta lesión se nos puede ulcerar. Ya en tumores que son un poquito ya más grandes, podemos encontrar lo que son los tres patrones. Si se fijan en esta imagen, pues vemos lo que es un patrón gelatinoso, un patrón leucoplásico y también pues un patrón que tiene un papilomatoso. Generalmente estos pacientes que ya tienen las tres lesiones es un poquito pues más agresivo y también pues para el tratamiento es una incisión
o sea, tenemos que retirar lo máximo que podemos de la lesión, pero también cuidar mucho lo que es la esclera, porque estos tumores pueden hacer mucha metástasis. Entonces, hay que tratar de quitar lo que es toda la lesión, pero sin dañar lo que es ya esa esclera. Pues ya otro, pues dentro de las neoplasias epidermoides de la superficie, vamos a tener lo que es el carcinoma mucoepidermoide, que esta es una forma agresiva y tiene una fuerte tendencia a seguir creciendo aún así ya hayamos quitado lo que es esta lesión. Generalmente pues invade lo que es la pared del ojo y también en la órbita. Clínicamente se parece mucho a lo que es un carcinoma de células escamosas, pero aquí pues es esencial lo que es hacer la biopsia pues para clasificar, para saber qué es lo que es el carcinoma mucoepidermoide. También lo podemos hacer mediante tinciones, ya que una de las características de este carcinoma es que va a tener células caliciformes que van a tener mucina. Entonces nosotros al hacer una tinción con azul al ciano y la mucimicarmín va a ser positiva, entonces vamos a identificar lo que es este carcinoma. Este carcinoma también son inmunorreactivos a CK7. Debido a que este carcinoma es muy agresivo, la mayoría de los casos, pues este va a terminar en una exanteración, ya que pues es uno de los más agresivos y pues es muy recurrente, pues, o sea, de que se vuelva a repetir aún ya quitando la lesión. Ya el último de los carcinomas de las neoplasias epidermoides de la superficie, vamos a tener lo que son el carcinoma de células escamosas. Este carcinoma son neoplasias primarias, unas de las más comunes encontradas lo que es en la práctica clínica. Se reporta aproximadamente una incidencia de 17 a 20 casos por millón de personas anualmente. Incidencia es generalmente personas americanas, ya que uno de los factores de riesgo es ser personas que son muy blancas, personas de cabello rubio, que se exponen mucho lo que es a la luz solar, los hombres, personas que fuman mucho, o antecedentes de algún carcinoma epitelial, ya sea en la cabeza o cuello. También se relaciona mucho en pacientes que tienen VIH-Sida y también virus de papiloma humano tipo 16 y 18. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es la lesión, cómo se va. Generalmente también va a disminuir lo que es un poquito la agudeza visual. Y se va a confundir también pues, como por un tejido. Entonces, casi a todos, cuando nosotros veamos una neoplasia que no se nos ha aparecido un terijón, siempre primero o que estén recurrentes y que tengan los factores de riesgo, obviamente, pues hay que hacer lo que es una biopsia pues, para determinar que no es algo maligno. Ya hablando otra de las lesiones malignas, tenemos lo que es el melanoma conjuntival, que esta es una neoplasia que surge de los melanocitos que están presentes normalmente en las capas basales del epitelio conjuntival. Las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver van a ser como tipo parches o nódulos que van a tener una coloración pues marrona o también como color cobre. En algunos va a ser pues como muy evidente que hay lesiones o en otros casos también van a ser completamente amelanóticos, o sea, van a estar blancos. Entonces, no solamente una lesión como marrón oscuro va a tener esta característica de estas lesiones. Generalmente, bueno, como casi todas las neoplasias malignas o benignas y descartarlas, hay que hacer pues una biopsia y analizarla histopatológicamente para así distinguir si es un melanoma conjuntival sin melanocitos o descartarlo mediante un carcinoma de células escamosas o alguna otra neoplasia maligna. El melanoma generalmente vamos a tener dos tipos, que son el melanosis primaria adquirida,
que esta va a ser una hiperplasia melanocítica intraepitelial que se va a desarrollar a partir de una región de la conjuntiva previamente no afectada. O sea que estas personas van a tener lo que es la conjuntiva normal y mientras va pasando el tiempo, a partir de los 50 años de edad, va a aparecer lo que es la melanosis, y ahí es cuando nosotros decimos que es una primaria adquirida. Estos parches pueden ser benignos o también pues pueden ser atípicos o malignos, entonces pues por eso se hace lo que es la biopsia para descartar. Y tenemos lo que es el melanoma conjuntival nodular, que este pues es un tumor epivulvar sólido, generalmente va a estar en forma como de novo, y también podemos tener algunos parches de melanosis primaria adquirida. O sea, esta es una etapa un poquito ya pues más avanzada. Generalmente pues la lesión va a ser marrón oscuro o también puede ser un poquito hipomelanocítica o amelanocítica. O sea, también puede ser pues transparente o blanco, igual que como si fuera esclera. Generalmente la localización pues más común, igual que las anteriores, va a ser limbal medial o temporal. Estos tumores tenemos que tener muy en cuenta si nosotros los vemos que están en el pliegue semilunar o en la carúncula. Estos pues son cánceres que van a hacer metástasis pues muy rápido, y también pues tenemos que revisar lo que son todos los ganglios linfáticos, ya sea los preauriculares, los de la parótida y los submandibulares, para ver si no están también infiltrados. También en estos pacientes se recomienda pues hacer lo que es una TAC y una resonancia magnética pues para ver y asegurar que no hay alguna metástasis. También en estos tratamientos pues se quita lo que es toda la lesión, y si ya nosotros vemos que hay una metástasis en los ganglios, pues se hace una resección de ellos mismos. Ya para terminar lo que son las neoplasias malignas, tenemos lo que es el linfoma conjuntival. Estos pues van a ser colecciones de células monoclonales, de células linfáticas atípicas tipo B. También pues recordando, o sea, puede haber diferentes tipos histopatológicos. O sea, vamos a tener también lo que son las células atípicas de tipo B, o también podemos tener linfomas que están asociados a mucosas, o sea, el MAD, o las células difusas B. Estas son es una forma de un linfoma no Hodgkin extranodal. Surge dentro de la sustancia propia. Generalmente, pues las lesiones las vamos a ver, pues ya color salmonelado, y vamos a ver como si fuera una masa subepitelial. Puede ser unilateral o bilateral. Y puede tener pues múltiples focos en el ojo afectado, o sea, podemos encontrar lo que es en la parte inferior o superior. Y estos generalmente los vamos a ver primero en un ojito y después se desinflama y pasa al otro ojo. Son muy raros que se vean los bilaterales, pero pues suele pasar. También no solamente vamos a pensar en personas que tienen leucemia, sino también tenemos que pensar en las personas que tienen pues o que estuvieron expuestas a alguna radiación por algún cáncer, o personas que estuvieran ya en tratamiento y que ya hayan terminado sobre el linfoma. Generalmente estos pacientes para su tratamiento no se quita lo que es la lesión, sino más bien se va a dar lo que es una radioterapia de bajo grado, protegiendo la córnea y pues también controlando lo que es el linfoma. Tenemos pues otras variantes también de lesiones malignas que no me voy a meter tanto en esto porque no está tanto en el temario, pero pues simplemente saber que también pues hay otras neoplasias que sí son malignas, como son el sarcoma de Kaposi, que pues como ya sabemos lo vamos a ver principalmente en pacientes que tienen SIDA o que ya están inmunocomprometidos. Estos pacientes generalmente se dan cuando no tienen un tratamiento del VIH, entonces pues ya están como muy avanzados y están pues en condiciones pues críticas. Tenemos lo que es el carcinoma de células sebáceas, que esto generalmente se dan en las glándulas de meibomio y también en las glándulas de Seis.
en los márgenes palpebrales. En estos pacientes hay que descartar a los pacientes que tienen una blefaroconjuntivitis crónica multitratada que no se les quita. Hay que pensar en un carcinoma de células sebáceas. Y también pues tenemos lo que es el rabdomiosarcoma, que estas son generalmente de células musculares y son muy comunes a nivel de la órbita. Estos se dan como las primeras dos décadas de la vida, o sea, personas jóvenes, y también es un signo de pacientes que tuvieron alguna leucemia o están en tratamiento de ella. Ya hablando y ya metiéndonos más a lo que son las neoplasias benignas, pues las neoplasias benignas son tumores adquiridos compuestos de células no cancerosas que se desarrollan en el epitelio o en la sustancia propia de la conjuntiva. Y generalmente estos van a tener un aspecto normal primero y después pasa lo que es la lesión, que tenemos pues los nevos, la melanosis adquirida, el hemangioma conjuntival, que este es uno, puede ser congénito también generalmente, el papiloma escamoso conjuntival, la queratosis actínica y el queratoacantoma. Hablando pues ya de la primera lesión, el nevus conjuntival pues es una neoplasia de melanocitos atípicos, pero no son cancerosos. Esta es una de las neoplasias más comunes y es la que pues más se ve también en nuestra práctica clínica. Se desarrollan dentro de los primeros dos décadas de la vida y esto pues el paciente va a tener lo que es la conjuntiva normal desde muy chiquito y a partir casi de los 20, 30 años ellos empiezan a ver como si fuera pues un lunarcito. Generalmente la localización más frecuente va a ser en el limbo medial o temporal y este puede ser de un aspecto pardo o tostado y también puede ser traslúcido o amelanótico. Estos pacientes generalmente pues no se retira lo que es esta lesión, simplemente se está vigilando. Si ya nosotros vemos que la lesión está creciendo muy rápidamente o que se está elevando o que no está tan simétrica, pues ahí sí hacemos pues una biopsia para descartar que no sea algo maligno, pero estos generalmente solo el tratamiento son vigilancia. Tenemos también lo que es la melanosis adquirida. Esto también se dice que es una melanosis como racial, o sea, se da principalmente personas de raza negra y se dan también progresivamente, o sea, ellos pues no tienen lo que son estas lesiones y es por lo cual pues acuden a consulta cuando empiezan a verse lo que son las lesiones melanocíticas. Estas pueden ser más frecuentes, de hecho son bilaterales y aparece pues alrededor del limbo con una lesión en el limbo y ya después se va a extender hasta la zona temporal. Estas también lesiones como son benignas, si nosotros vemos que se hacen muy rápidamente, es muy rápidamente la progresión, pues también las estudiamos, pero pues estas se quedan en vigilancia igualmente. Tenemos también lo que es el hemangioma conjuntival. Este es un tumor benigno de los vasos sanguíneos del estroma conjuntival. Como el que les decía, sí se da casi desde el nacimiento y pues está acompañado también de otras alteraciones. Una de las cosas más importantes de este hemangioma es que hay que revisar mucho la presión intraocular del niño, de la persona, porque ellos sí nos hacen unos glaucomas. Entonces, pues hay que estar checando lo que es la PIO, es una de las complicaciones que más tienen. Estas lesiones pueden ser asintomáticas y también pueden presentarse por problemas estéticos, o sea, de que los papás lleven pues a los niños porque pues tienen lo que es su hemangioma. Recordando, este hemangioma también puede estar abarcando lo que es la órbita o también en la nariz, en la punta de la nariz. Entonces sí se recomienda pues decir a los papás que es algo benigno y que se esperen pues tiempo para operarla. El tratamiento generalmente es una crioterapia, o sea, no se recomienda tanto quitarlo, ya que pues en lugar de extirparlo podemos tener complicaciones. De hecho, yo cuando estuve rotando ahí en Puerta Hierro, llegó una niña que tenía un hemangioma de 2 años. El hemangioma estaba
pues cubría también lo que era la órbita, pero tenía un pequeño hemangioma en la nariz. Entonces, los de radio querían pues hacerle pues un procedimiento pues para quitarle lo que es el hemangioma, y la niña broncoaspiró y se les fue el medio de contraste prácticamente pues a la vena, a la arteria oftálmica, vena oftálmica, se murió, o sea, todo, tuvo un derrame de hecho cerebral y la niña pues falleció, y es algo que no era pues malo, simplemente la mamá quería quitarlo y pues desgraciadamente pues resultó todo mal y falleció la niña. Entonces siempre decirle a los papás que pues que se esperen a que la niña esté un poquito más grande, o sea, de chiquitos pues no va a haber tanto problema. Otra de las lesiones benignas, pues vamos a tener lo que es el papiloma escamoso conjuntival. Estas son neoplasias compuestas de tejido vascularizado no maligno sobre el tejido subepitelial. Este va a estar cubierto, pues esta lesión, de epitelio escamoso estratificado. Generalmente pueden aparecer desde bolitas y hasta aparecer como si fuera un volcán, solo que esta pues no va a estar ulcerado, o sea, simplemente va a ser una elevación. Y lo vamos a encontrar en el BPH 6 y en el 11, o sea, los serotipos. Tenemos también otra lesión benigna, que es la queratosis actínica, que esta es una lesión degenerativa localizada en la conjuntiva límbica, en la cual vamos a tener lo que es epitelio escamoso estratificado con anomalías focales normales, pero generalmente este va a tener lo que es queratina, o sea, lo podemos ver como la lesión vascular y vamos a ver como un tejido pues transparente que va a ser de queratina. Este es un trastorno hereditario autosómico dominante. Yo a veces estas queratosis actínicas las veía también con el doctor Ábalos papá, y él a veces las retiraba con un hisopo para que también no tuviera tanto malestar la paciente. Estas pues no se hacen biopsias, sino también pues de tratamiento sintomatológico, y ya sea con pues retirándolo o también pues lubricando el ojo. Otra de las lesiones, y ya pues por último, tenemos lo que es la queratoacantoma, que este es un tumor epidérmico que está caracterizado por una lesión nodular de crecimiento rápido y generalmente sin dolor. Este va a tener pues la forma de un volcán y también puede tener lo que es un cráter, o sea, como una pequeña ulceración. Las molestias de este paciente, como es una lesión que crece muy rápido, es de que pues sí le incomoda mucho y siente sensación de cuerpo extraño. En estos pacientes sí se recomienda pues hacer lo que es una extirpación de la masa y pues poner también un injerto, ya sea un autoinjerto o poner un injerto de placenta. Ya hablando pues un poquito de las neoplasias conjuntivales, generalmente como ya dijimos, las malignas, pues el tratamiento de primera elección es pues extirpar lo que es la masa, pero siempre hacer la biopsia. Pues si nosotros vemos que la masa está un poquito pues pequeña, se retira todo la tumoración con 1 milímetro de tejido sano, también para descartar que no sea pues cosas malignas, y se hace el estudio histopatológico. Si ya nosotros vemos que es una lesión muy grande, pues hacemos lo que es la toma de biopsia y posteriormente hacemos el tratamiento quirúrgico. También puede haber diferentes terapias, como está la crioterapia o la inmunoterapia, que vamos a usar lo que es el interferón tópico. Y también tenemos lo que es la quimioterapia tópica con mitomicina C o 5-fluoracilo. También hay la radiación, que es menos usada, pero pues también se puede usar. Y como les dije hace ratito, o sea, la cirugía tenemos que dejar pues un margen limpio casi de 1 milímetro. De la medida posible, o sea, para que también no se extienda o no haya diseminación de la lesión. Generalmente las esclerotomías o las queratotomías se deben de evitar por el riesgo de alguna metástasis, y ante la sospecha de que ya esté invadido lo que es la esclera, se hace una crioterapia o una radioterapia antes de quitar la lesión. Y ya en las personas que pues creamos que hay una diseminación en ganglios o que los ganglios sean positivos, hay que hacer lo que es una TAC o una resonancia.
Eso es pues el tratamiento o el manejo como se debe hacer en las neoplasias malignas. Y ya para terminar, les voy a hablar sobre el granuloma. El granuloma son diversos tumores inflamatorios de la conjuntiva, que estos van a estar compuestos de células inflamatorias agudas y crónicas, pero estas no son neoplásicas. Generalmente el más frecuente pues es el granuloma piógeno de la conjuntiva, que esto pues es un tumor o una masa neoplásica que está formada o agregada también de vasos sanguíneos inmaduros. Va a tener también fibroblastos, linfocitos y células plasmáticas y neutrófilos dispersos. Pues el granuloma prácticamente se da o su forma más común es después de una cirugía, que pues la cirugía más común se da en un pterigión, que es la más frecuente, cuando realmente no quitamos bien el pterigión o se deja pues el tejido, que no ponemos pues bien la plastilla, que no sujetamos o no anclamos bien la plastilla o la ponemos pues del otro lado, pues vamos a tener el riesgo de que se nos inflame y que se acumulen lo que son los linfocitos y células pues inflamatorias que nos va a hacer lo que es el granuloma. Nosotros lo podemos ver como un color rosado a rojo, va a haber pues varios vasos, si lo podemos notar, y va a haber una superficie pues levantada, o sea, abruptamente. Entonces, el tratamiento pues de estos pacientes se hace pues otra vez lo que es una incisión simple. Se pone, sí, aquí sí tenemos que poner lo que es mitomicina o 5-fluoracilo, pues para también evitar que haya otro crecimiento o un aumento de la inflamación, dar muchos antiinflamatorios al paciente después de darle lo que es de hacer la incisión. Y ya por último también se puede dar la crioterapia. Pues aquí eso es una de las, el granuloma es una de las cosas pues más temidas cuando nosotros hacemos una cirugía de pterigión, en lo cual pues sí tenemos que decir al paciente que tiene que seguir con sus gotas y tratamiento como pues uno se le dice pues para evitar esto. Y también uno como médico cirujano pues hacer bien la resección y dejar lo mínimo de inflamación que podamos a nuestros pacientes. Y creo que, bueno, es todo. No sé si tenga alguna duda, preguntas, comentarios, doctora. Bueno, generalmente en cuanto a los granulomas, muchas veces responden con el tratamiento antiinflamatorio, esteroides a altas dosis. Las veces que he tenido algún granuloma secundario, alguna cirugía o incluso alguna irritación, la mayor parte de las veces no es necesario como tal hacer alguna resección con el tratamiento tópico intensivo o a veces incluso un poquito de esteroide subconjuntival es suficiente para limitar este tipo de lesión. La mayoría de los casos responden de manera adecuada. Con respecto a las neoplasias en general de la superficie ocular, sí es conveniente pues contar con el diagnóstico histopatológico. Sin embargo, a últimas fechas también se ha hecho mucho uso del OCT de segmento anterior, pero de alta resolución, ya que permite valorar la condición de la neoplasia y tiene algunos datos que nos pueden hacer valorar si puede tratarse más de una condición maligna o benigna. La mayoría de las veces, la condición maligna o benigna, de acuerdo al tipo de tumor, se puede valorar clínicamente, pero sobre todo hablando de lo que son los epiteliales, entre los epiteliales benignos, como sería el papiloma, y los malignos, como serían las neoplasias conjuntivales intraepiteliales o el carcinoma escamoso o el células o el mucoepidermoide, hay ciertos parámetros con el OCT de alta resolución que nos pueden dar un indicio de que se pudiera tratar. También otra de las cosas que se puede hacer para iniciar tratamiento, sobre todo pensando en que se ha dado un auge al tratamiento tópico en algunos casos, terapia como quimioterapia antes de incluso el tratamiento quirúrgico, como sería el interferón o el 5-FU o la mitomicina, es hacer una citología de impresión.
Si bien la citología de impresión no nos va a dar la profundidad del tumor, las características celulares sí nos pueden dar un indicio si se trata de una neoplasia tal cual o un carcinoma. Y con respecto a los melanomas, por ejemplo, también, aunque hay algunos, o hablando de los previos, por ejemplo, la melanosis atípica o los nevos, hay que vigilarlos de manera estrecha, porque si bien la mayoría pueden ser benignos, si hay cambios en las características, si hay un crecimiento rápido, si hay zonas como vascularizadas o si hay datos de que hay un vaso centinela, hay que considerar la biopsia. Incluso hay veces que se considera hacer un mapeo cuando son lesiones muy extensas para determinar si pudiera tratarse de un melanoma. Cuando son lesiones localizadas, sí es conveniente considerar hacer una resección completa y en estos casos, y bueno, en general también, valorando el riesgo de metástasis contra que dejemos de todas maneras algo de lesión, a veces sí es conveniente considerar hacer esclerectomías o queratectomías para estar completamente seguros de que se llevó la lesión por completo. Sí hay riesgos de metástasis, pero hay que hacer técnicas de no touch. Esto implica el no tocar la lesión con los mismos instrumentos con los que se tocan las zonas sanas y hacer cambio de pinzas cuando estamos tocando las zonas sanas de las que no, y hacer crioterapia tanto del lecho como de los bordes conjuntivales para disminuir el riesgo de que haya alguna siembra por ahí que pudiera haber quedado que genere el desarrollo de nuevo de la neoplasia. Y específicamente, como el melanoma tiene un potencial metastásico a distancia, generalmente las neoplasias o el carcinoma escamoso tienden a hacer más metástasis, ya sea hacia el mismo globo ocular o hacia la órbita, pero el melanoma tiene un riesgo más de una condición sistémica, de una metástasis sistémica, pues siempre apoyarnos del oncólogo. A veces se requieren hacer estudios de extensión, como efectivamente tomografía o a veces resonancia magnética, para determinar si hubiera alguna otra zona que pudiera estar alterada, algún otro órgano que pudiera estar alterado y que pudiera poner en riesgo la vida. Los tumores linfoides, también hay que, cuando los vemos, hay que sospecharlos, porque también pasa que los dejan pasar desapercibidos pensando que puedan tratarse. Me ha tocado que conjuntivitis alérgica de difícil control, así es como los mandan, cuando en realidad pues lo que tiene es un linfoma y hay que hacer la biopsia para valorar el diagnóstico histopatológico y determinar el tratamiento. Muchas veces también nos vamos con los hematólogos porque como hay que hacer estudios de extensión y por el tipo de patología, pues hay que hacer en este caso biopsias de médula ósea para determinar también el tratamiento sistémico. Muchas ocasiones, pues si hay algo ya en la médula, pues es importante hacer el tratamiento sistémico. Cuando únicamente es la afección conjuntival, pues hay que considerar la radioterapia, como ya comentaste, o también hay tratamientos subconjuntivales como con terapia como sería el rituximab. Entonces es de lo que también se ha valorado para este tipo de tumores. No sé si tengan algún otro comentario. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Uh-huh. En cuanto a la preparación del 5FU para las lesiones tanto premalignas como malignas de la conjuntiva, yo no sé cómo se prepara, solamente sé que la concentración es al 1%, muchas literaturas dicen que cada 6 horas, por ciclos de 3 a 4 semanas, descontinuar, bla, bla, pero no sé cómo prepararla. Si me llega un paciente, por ejemplo, así, ¿cómo yo puedo ofrecerle el tratamiento? 250 miligramos por mililitro es la presentación que viene como de manera más habitual. Entonces, lo que vamos a hacer es una regla de 3. Si 250 miligramos por mililitro, y generalmente de cuánto viene la dilución. Les comento esto porque las diluciones en no lo hacemos nada más en esto, sino también lo hacemos en las diluciones de los fármacos que utilizamos de manera tópica, los fortificados. Entonces, uh-huh, lo que necesitamos es hacer esas diluciones para determinar cuánta
Vámonos más atrás. O sea, ¿usted sí la usa al 1%? Yo sí la uso al 1%. Al 1%, ¿esa es como la, como lo estándar? ¿Cómo lo es? ¿O es dependiendo de la lesión? O... No, 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 se utiliza el 1%. Ok. Ajá, entonces, una concentración al 1%, ¿a qué equivale? O sea, me refiero a... Y esto quiero que ustedes lo tengan de tarea, porque luego se nos olvida. Y lo, sí, a lo que nos tenemos que ir es primero a qué equivale una concentración al 1%. ¿A qué equivale? ¿Llevaron clases pues al de...? Al 0.01, ¿no? Mililitro. A que, que tengas una concentración al 1%, ¿cuánta cantidad de soluto vas a tener en tu solución? A eso me refiero. Ok. Un gramo, doctora, de soluto disuelto en 100 mililitros. ¿Todos están de acuerdo? Yo creo que Manuel ya lo buscó en el Google. A ver. ¿Quién responde? Para nada, doctora. Para nada. ¿Sí o no estamos de acuerdo? Díganme, pues ya todo, todo lo tienen en el celular, en el Google, todo lo encuentran. Okay. Uno sufriendo en sus tiempos en los cuales tenía que irse a la biblioteca, a los libros de química, a buscar estas cosas. No, pues. ¿No lo encuentran? Yo lo estoy buscando apenas. Me sorprenden ustedes que son todo tecnología. Bueno, sí me gustaría que partiéramos de ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque luego se confunden no solo en la condición, en la de la del 5FU, sino también la de la mitomicina. Va a depender de cómo tengo mi solución de manera inicial y a qué porcentaje necesito que llegue para saber qué diluciones tengo yo que hacer. Y esto también se los digo porque incluso a veces en los artículos, a veces nos encontramos errores de en cuánto está diluido y a cuánto porcentaje se supone que dieron el tratamiento. Y a la hora de que lees el artículo te das cuenta que no lo dieron a la dilución que ellos comentaban. Entonces, sí me gustaría que ustedes vieran de acuerdo a cuánto está una dilución al 1%, ¿cómo tendría que quedar ustedes que hicieran la tarea de los 250 miligramos por mililitro que viene el 5FU, perdón, en 10 mililitros que viene, checar cómo se tiene que hacer la dilución? Porque no siempre tenemos el mismo porcentaje, a eso es también a lo que voy. Sí. No siempre tenemos el medicamento al mismo porcentaje, por ejemplo, la mitomicina. Ahorita la están dando 2 miligramos por mililitro, pero en algún tiempo estaba 5 miligramos por mililitro. Y ya con eso, ya no sabían cómo hacer la dilución para el uso en, por ejemplo, cirugía de PRK o en la cirugía cuando tenemos que hacer alguna impregnación en un paciente con terigión recidivante. Entonces, sí me gustaría que ustedes vieran esa parte para que les quede claro. O sea, no nada más es como regla de cocina. Ay, bueno, es que sí, agarro tanto de tanto y tanto de tanto. ¿Por qué? Porque si me cambian el porcentaje a que tengo mi solución, las diluciones que tengo que hacer ya van a ser diferentes. Sí. Pero sí, la uso el 1%. Tengo ahora ya que te dije todo eso y que quieres checar esa parte, te voy a decir, a mí el 5FU no me encanta. ¿Usa más mitomicina? Prefiero la mitomicina, porque aunque en muchos artículos refieren que la mitomicina es el diablo, depende mucho de cómo la utilices, qué concentraciones la utilices y con qué además agregues a tu tratamiento. Ajá. O sea, ¿en qué lo agregues? Me refiero a que estos pacientes requieren un tratamiento
además con lubricante, además con algo para desinflamar la superficie, además con algo que ayude a que la mitomicina sea más efectiva. Entonces, yo los casos que tengo, que he llegado o que me han referido de otros lados con 5-FU, me llegan con defectos epiteliales. No sé si las diluciones no las hacen bien. Los que me han llegado de otros lados referidos o me llegan con defectos epiteliales o los que yo he tenido oportunidad de tratar, tengo resistencia en muchos de los pacientes. Me responden mejor con la mitomicina o con el interferón. ¿Cuál es el problema con el interferón? Que se tarda mucho en responder el paciente. Y el paciente se estresa, y el médico también, sobre todo si no se lo explica desde el principio. Incluso el interferón tiene un efecto que es como paradójico a veces al inicio, que puede incluso incrementar el tamaño de la lesión en los primeros ciclos. Entonces, todo eso pues hay que evaluar. Uh-huh. Bien. Me lo dicen para la otra clase, si ya encontraron en el Google cuánto es una concentración. 1 ml en 100 ml, es al 1%. Ah. Uh-huh. ¿Verdad entonces, que sí viene luego, luego? Sí. Ajá. Entonces, a partir de ahí, busca las presentaciones que hay de... En un gramo, hay en 50. De 5-FU y valora, o sea, de acuerdo a ya, la presentación, es cómo vas a tener que hacer tu dilución. Bien. El 5-FU y también la mitomicina. Bueno, el interferón está más fácil porque se viene en millones de unidades por mililitro. Uh-huh. Ok. Bien, entonces. Y bueno, en cuanto al tratamiento con el 5-FU, se refiere que se maneja pues de manera continua hasta por 15 a 21 días, pero sí se ha visto que puede llegar a generar más toxicidad o a veces defectos epiteliales o a veces erosiones, aparentemente en menor grado que la mitomicina. Por eso es que dicen que la mitomicina es la mala, pues, porque genera más alteraciones. O incluso puede llegar a generar deficiencia de células límbicas. Sin embargo, yo la mitomicina, ¿cómo la utilizo? Es 4 veces al día, una semana de tratamiento por 2 semanas de descanso. Esas semanas de descanso le damos oportunidad a que la superficie ocular se tenga una adecuada depuración, digamos, del medicamento y la mitomicina todavía sigue actuando. Entonces, además, dejo un esteroide de baja potencia, dejo lubricante y dejo ciclosporina. En cuanto al interferón, el interferón se utiliza de 3 a 5 millones de unidades por mililitro, igual 4 veces al día, y ese se utiliza de manera continua. Sin suspensión y a veces... La resolución de la lesión va a depender del tamaño y de las características de la misma, pero puede tardar por lo menos de 3 meses hasta 1 año en retirarse por completo la lesión. Entonces depende mucho de las características de la lesión. Ahora, hay pacientes que las lesiones son resistentes al tratamiento y esto implica que no van a responder. Y también cuando ya se trata de un carcinoma epidermoide, podemos obtener quimiorreducción, pero no vamos a obtener que la lesión se quite al 100%. Okay. Entonces también hay que estar evaluando al paciente y hay que explicarle. Hay momentos en los que pudiera ya no responder la lesión y va a requerir de todas maneras una resección. Uh-huh. Muy bien. Alejandra, ¿tú eres R? Yo, Ale, R2. R2? Sí. No me acuerdo, ¿estuviste el año pasado en las clases? No, nosotras cuando fue su programa, nosotras estábamos en Guatemala. Ah, con razón, yo dije, no sí. Me acuerdo de ti, pero sí, tú sí di clases sí, el año pasado y tenía la camarita prendida de todos. Ya sí. No, porque ahora con eso de que dicen que uno invade su privacidad, dije, tienen razón. No ustedes, eso dijeron en la pandemia todos los que estudiaban en línea. Entonces dije, tienen razón, hay que invadir su privacidad. Pero bueno, ustedes tienen que tener su cámara prendida, yo no sé. Sí. Y también otra pregunta. Nosotras tuvimos un granuloma en Guatemala.
el porcentaje de recidiva, no sé usted, cuando los quita, dice que la mayoría remiten por tratamientos tópicos, pero en este caso, o sea, le dimos tratamiento tópico como por, no sé, creo que fue como por un mes o dos meses, casi ya ni me acuerdo, casi todo el tiempo que estuvimos allá en Guatemala. Al final, oculoplástica decidió retirárselo y a los 15 días tuvo recidiva otra vez el granuloma. Igual, así, creció en 15 días a como estaba. Habría que valorar si el paciente no tenía alguna condición extra. O sea, me refiero, no sé, a algún tipo de alteración en la cicatrización, alguna otra condición que pudiera haber generado. A veces los pacientes no dicen, pero termina uno de quitarles el pterigión y resulta que ya están en el campo trabajando. Sí. Sí, la verdad es que nunca me ha tocado el caso de que tenga que resecar a alguno, ¿no? Digo, no dudo que a veces pueda necesitarse, pero hasta el momento no he tenido la necesidad de quitar algún granuloma. Y no sé si habrán mandado la muestra a patología. Sí, ya la doctora ya después de eso dijo, no, pues hay que biopsiar eso porque pues ya está muy raro. Recibe muy pronto, pues. Ajá, y la otra situación con las muestras de patología es que no sé en Guatemala, pues, pero aquí en México son pocos los patólogos que se dedican a oftalmología patológica, pues, tal cual. O sea, sí hay en los centros grandes como La Ceguera o en el Conde, sí hay, pues, patólogos especialistas en muestras oftálmicas, pero fuera de ahí no todos tienen la experiencia como para este tipo de muestras, que son muestras pequeñas, que hay que tener cuidado, que incluso para mandarlas a veces cuando son muestras pequeñas se recomienda ponerlas sobre algo que permita hacer los cortes mejores. Por ahí hay algunos artículos en los que refieren es mejor referir, por ejemplo, las muestras montadas hasta en un pepino, una condición así. ¿Por qué? Con la finalidad de tener una mejor posibilidad de evaluar esas muestras. Entonces, ya desde ahí a veces nos quedamos con la duda de que si lo que nos dijo el patólogo fue realidad o no. Acá a mí luego me reportan inflamación crónica inespecífica o muestra insuficiente, y las muestras insuficientes luego me las han referido hasta en globos oculares completos. Entonces, pues más que el globo ocular, pues no le puedo mandar, ¿verdad? Pues ya no hay más que le pueda dar al patólogo. Entonces sí hay esa condición que nos limita. En muchas ocasiones no contamos con un patólogo que realmente esté especializado tanto en muestras oftálmicas como en tinciones para condiciones específicas oculares. Luego nos dices que le dijeron a la doctora que salió en su biopsia. Sí, doctora. De hecho, ahorita me acordé. Le voy a mandar un mensajito. A lo mejor te dice que salió una reacción inflamatoria inespecífica. Sí, de hecho tengo la foto. Igual se las paso al grupo para que lo vean, que está medio raro eso. Medio raro. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Si no hay algún otro, no sé mañana qué vamos a ver. No sé si mañana sí se van a poder... porque de lo que tenemos pendiente es el trauma ocular que afecta a la córnea, como tal lo de quemaduras térmicas y químicas y por rayos ultravioleta. Y lo de pterigión y principios básicos de farmacología ocular, no sé si los que les toquen esos temas están como disponibles o son de los que están en campaña o cómo están. ¿Alguien sabe? A ver, voy a buscar en el temario. Es decir, Jesús, te toca a ti. Ah. Sí, uy, doctora, sí estoy disponible, me toca a mí, no me había dado cuenta. No, yo ya expuse, doctora. Y no les tocó repetir, ¿no? Ahora son un montón. Sigue
Le toca, dice, heridas conjuntivas a la doctora Alvarado. Esa soy yo, pero tenemos tres pendientes sí, no, antes, no sé. Arroyo, dice. Arroyo le toca. Terigión. Ajá, lo de Terigión. Lo de Terigión. Ajá, y luego a Ubaldo y Jorge, lo de principios básicos de farmacología ocular. Okay. Jorge sí está en jornada, Ubaldo está en Tepic, creo. Ah, mira, precisamente ahí en esa parte, qué bueno, para que veamos también lo de las concentraciones. Ah, ok, sí, sí. En lo de formulaciones y vías de administración, se puede verlo también lo de las concentraciones. Ah, pues si no se pudiera ver la del Arroyo, pues pasaríamos a la de Ubaldo y Jorge. ¿Ubaldo y Jorge sí están disponibles entonces? Jorge creo que va camino a Culiacán, creo. Ubaldo sí está. Yo no voy a estar en jornadas, no creo que vaya a estar completamente disponible. ¿Y la de trauma ocular que afecta a la córnea? ¿Tampoco? ¿Esa quién le toca? Es la que tenemos pendiente de las de arriba. Esa es de Miranda y de Héctor, pero ellos habían comentado que también están en jornada esta semana. Todos están en jornada esta semana. Nada más seguir Arroyo, no sé, y ya sigue usted, doctor. Sí, ya vi. Bueno, entonces, es que quería, bueno. Ya, doctora, se tiene que levantar a las 5. Ah, sí, ya el doctor José ya me dijo que ya me tengo que ir a dormir. No, es que estoy pensando. ¿La de cross-linking ya la tienes? ¿Y a quién le tocaba? Neftalí y Dulce. Neftalí. Y luego sigue. Bueno. Sí, no, lo que pasa es que las que les iba a dar yo quería dárselas en vivo, ¿para qué? Para hacerles el examen el mismo día. Pero si no se puede, porque no hay otra, para darles mañana lo de indicaciones de trasplante corneal y lo de heridas conjuntivales corneales y esclerales. Y los tendré que ver otro día en vivo a todo color para el examen. ¿Sí? Pudiera okay. Ser la de complicaciones en cirugía, la del doctor Fernando González y el doctor Javier Rivera. ¿Y ellos sí ya la tienen lista? ¿Y la pues, de segurísimo que sí, doctora. Segurísimo que sí. ¿Y la de Espérame. Bueno, ¿qué les parece si se ponen de acuerdo ahorita? Porque efectivamente yo me tengo que ir a dormir temprano, si no el doctor José me va a regañar de que llegue tarde mañana a mi cirugía. O sea... Y me mandan un mensaje para saber si traigo la clase, o sea, sí la traigo, pues, pero me refiero para saber si yo se las voy a dar y para si ando con mi computadora andar con ella, si se las voy a dar yo andar con mi computadora o si ustedes van a dar otros dos temas. ¿Sí? ¿Me avisan? Ok. Ok. Bueno, buenas noches. Bye, gracias. Adiós, bye. Buenas noches. ¿Ya se fue la doctora? Creo que sí. Oigan, pero ¿qué no seguiría? ¿Hay, qué no, la de Arroyo no está? ¿O Arroyo también está en jornada? Arroyo anda en Tepic el día de hoy, pero mañana ya va a estar. Es que seguiría también la de él, ¿no? La de Terigión. Es que dice Arroyo, es la siguiente clase, y luego sigue Ubaldo, y luego ya la doctora. Pero no sé. Pues mañana le avisamos porque pues Arroyo y Ubaldo están hoy en Tepic en jornada, pero mañana jueves ya no, según yo no hay jornada, ¿no? Andrea, pregúntale. Bueno, no.
¿Andrea? Estoy dormida. Todos dormidos. Bueno, pues nadie hace caso. ¿Gonzalo sigue por aquí o ya se fue? ¿Eh? ¿Gonzalo está aquí o ya se fue? No, ya se fue. No está. Ya vámonos. Sí. Pues alguien hay que mandarle mensaje a Rollo. Porque, o sea, la siguiente clase en sí es la de él. Y después Ubaldo. Sí, pues sí. Tú eres la elegida. Tienes que avisarle. A ver si contesta. Igual yo creo que ya la tiene, porque fue la que nos dio una sesión, ¿se acuerdan? En la noche. Entonces, no, es cierto, es un castigo. Bueno, bye. Adiós, descansen.